Llegó el momento, invocadores. Así es, la pretemporada 2022 trae cambios emocionantes de todo tipo. Nuevos objetos, nuevas mecánicas de juego y otros elementos que nos van a hacer redescubrir al LOL. Pequeño spoiler, no hay cambios a campeones. En contenido nuevo tenemos aspectos tan tiernos como empalagosos que llegan al barrio para servirles té, café y la más rica pastelería. Por último, la serie animada de Arcane está a punto de concluir y para acompañar el gran final llegan más aspectos temáticos. Vayan preparando sus apuntes porque este episodio viene cargadito de información. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Tuvimos esas partidas en las que el marcador va 6-20 y decís, esto es imposible de remontar, todos están fedeados con un ex y cosas similares. Para darle oportunidad de revertir la partida al equipo que va perdiendo sin necesidad de tener que ganar 10 peleas, ahora existirán las recompensas por objetivos. Atención a esto, algunos objetivos serán marcados en el minimapa y solo si el equipo rezagado los asegura, darán oro adicional dividido por igual entre los 5 jugadores. La cantidad de oro adicional dependerá de cuán grande sea la brecha entre ambos equipos en ese momento. Así que a juntarse y a buscar esos objetivos que la partida no termina hasta que caiga el nexo. Lo bueno de LOL es que no hay dos partidas que sean iguales y, para agregarles aún más diversidad, dos nuevas dragonas encontraron un hogar en la fosa. Con la llegada de Arcane, los principios alquímicos de Zaun invaden la grieta elemental y crearon la dragona Kimtek. Al asegurar este objetivo, el equipo realizará daño adicional contra objetivos que tengan mayor vida y al obtener su alma, tiene la habilidad pasiva de revivir durante un breve instante al ser asesinado para continuar peleando. Los efectos Kimtek en la grieta del invocador harán que aparezcan nubes de gas en ciertos puntos del mapa que camuflarán a los campeones y les dará un 10% adicional de daño al pasar por debajo. Piltover también se hace presente en la grieta elemental con la nueva dragona Hextech. Cuando el equipo mate a la dragona, obtendrán velocidad de ataque y aceleración de habilidad, mientras que el alma Hextech les otorgará una bonificación que les agrega a los ataques y habilidades un rayo en cadena que salta a varios enemigos realizando daño y ralentizándolos. En la versión Hextech de la grieta van a aparecer portales Hex en algunas zonas del mapa, que les permitirán a los campeones teletransportarse a la salida de dichos portales luego de canalizar en el lugar durante unos segundos. Digan la verdad, a veces cuando dudaban de hacer un dragón, si veían que era el de las nubes decían, bueno, lo podemos dejar y peleamos el siguiente. Ah, pero si era el de los océanos o el infernal, hasta la tier 2 te empujaban las líneas. Esta vez Riot decide darle un poco más de amor a este dragón. En la nueva temporada, el dragón de las nubes entregará velocidad de movimiento y resistencia a las ralentizaciones. Los objetos de la nueva temporada buscan crear más opciones para que los roles y personajes que siempre hacían lo mismo en cada partida puedan jugar y aportar de otras maneras. La corona de la reina fragmentada es un objeto mítico especialmente diseñado para que los magos dejen la retaguardia y les dé mayor seguridad sumarse a las peleas más de cerca. Cuesta 2.800 de oro y otorga poder de habilidad, maná, vida y aceleración de habilidad. Pero es el efecto de su pasiva lo que lo convierte en atractivo. Si pasas 40 segundos sin recibir daño, obtenés una bonificación que reduce por un segundo y medio todo el daño que recibís en un 75% y además te entrega poder de habilidad. Para darle variedad a los soportes tanques y que no sientan la obligación de siempre tener que armarse el relicario de los Solari, nace Manto del Ocaso. Si querés cambiar los escudos por golpes, su pasiva está hecha para vos. Cuando inmovilices a un campeón rival, este y sus aliados cercanos recibirán daño extra. Manto del Ocaso va a costar 2.500 piezas de oro y te dará vida, aceleración de habilidad, armadura y resistencia mágica. Arco axiomático es una buena alternativa para los asesinos que no solo buscan borrar a sus enemigos del mapa utilizando letalidad, sino que también se benefician del uso de sus habilidades. Al derribar a un rival, su pasiva devolverá un 25% del enfriamiento de la definitiva. Está dentro de los ítems más caros, pero vale la pena. Va a costar 3.000 de oro y entregará daño de ataque, aceleración de habilidad y letalidad. Nada mejor que ser un mago y derretir a tus oponentes con todo el poder de habilidad que acumulaste durante la partida. Lumbría es un nuevo objeto para aquellos magos sedientos de poder
y una opción similar a colmillo de serpiente versión AP. Su pasiva otorgará penetración mágica según la vida faltante del rival y, si el rival recibe un escudo, instantáneamente se obtiene el máximo de penetración mágica para que no tengan escapatoria. Lumbría costará 3.000 de oro y ofrecerá poder de habilidad y vida. Los tanques estaban teniendo dificultades de maná al comienzo de las partidas y durante las peleas en equipo, y había pocos ítems para ellos que atacaban este problema. Umbral del Invierno llega para darle sustento en línea y más aguante en peleas. Con su pasiva se obtiene el 8% del maná como vida extra, y con cada golpe de autoataque o habilidad se incrementará el maná del campeón hasta un máximo de 360. Al llegar a 360, el objeto evoluciona a Invierno Nórdico. La pasiva es reemplazada y ahora consume el 3% del maná cada vez que se inmovilice o ralentice a un rival para convertirse en escudo. Cuantos más enemigos haya cerca, más escudo te va a dar. Invierno Nórdico va a costar 2.600 de oro y dará vida, maná y aceleración de habilidad. Los objetos míticos para tanques se sentían muy similares entre sí. La nueva temporada busca remediar eso diferenciando los efectos de todos los objetos para convertirlos en buenas opciones, pero en distintas situaciones. Además, para que sean más útiles a lo largo de la partida, su pasiva de mítico ahora entrega vida a los objetos legendarios. Y hablando de objetos legendarios, aquellos que ofrecían resistencia mágica no se veían como una buena elección frente a apariencia espiritual. Varios de estos objetos fueron modificados para volverlos viables en más escenarios, y los objetos que daban armadura fueron nerfeados para balancear las posibilidades de armado. Los asesinos tuvieron una muy buena temporada, demasiado para mi gusto. Pero no fue gracias a los objetos míticos, sino a los legendarios que les daban tan buenas estadísticas que dominaban el juego temprano y medio. Showmoon. Y bueno, muchas veces terminaban comprando el bebedor de sangre, que en realidad estaba más orientado a peleadores. Los objetos míticos de letalidad fueron mejorados y, aparte de costar menos oro, ahora sus habilidades pasivas y activas serán más eficientes. Los magos sufrían de un problema de identidad. Casi todos los magos se armaban igual y eran escasas las buenas opciones para los magos peleadores. Ya hasta aburría que las builds fueran tan iguales. En esta nueva temporada, la mayoría de los objetos de magos recibieron cambios que buscan volverlos atractivos para todos los tipos de magos. Un ejemplo es el de Abrazo Demoníaco, que ahora será una excelente alternativa para peleas extendidas. Primer Golpe se une a la familia de runas de inspiración con un efecto tan novedoso como útil. La runa se activa en los momentos previos a un intercambio de golpes, y solo si sos el primero en hacerle daño a tu rival. Una vez activada, todos tus ataques contra ese rival realizarán daño extra, y un porcentaje del daño hecho lo recibirás en oro. En pocas palabras, si sos un buscapleitos y te encantan las peleas, vas a hacer más daño y encima te llevas más orito. Aumento Glacial estaba tan fuerte que se volvía frustrante para sus rivales. Si bien era una runa muy específica para ciertos campeones, la ralentización era tan poderosa y frecuente que no le permitía a los jugadores responder esquivando ataques. En lugar de este efecto, ahora la runa se activa al aplicar un control de masa sobre el enemigo y hace que rayos de hielo salgan desde el objetivo en todas las direcciones, dañando y ralentizando a otros rivales. Además, los enemigos golpeados te infligen menos daño a vos y a tus aliados. ¿Querés controlar el campo de batalla? ¡Esta es tu runa! Cadencia Letal también la usaban solo algunos campeones específicos y no encontró su lugar durante el año por su similitud a la lluvia de espadas. Con el fin de que se sienta única, ahora entregará acumulaciones de velocidad de ataque por 6 segundos cada vez que se golpea a un rival, llegando a un máximo de 6 acumulaciones. Al alcanzar las 6, se aumenta el tope de velocidad de ataque del campeón, lo cual la convierte en una runa ideal para quedarse repartiendo golpes hasta que caiga el último enemigo. Estos fueron los cambios más importantes de la pretemporada. Si querés repasar todo lo que dijimos anteriormente y ver más en detalle la letra pequeña, podés revisar las notas de la versión en la página de LOL. Y nunca está de más aclarar que estos son cambios previos a la temporada 12, así que probablemente haya varios cambios hasta entonces para que cuando se abran nuevamente las clasificatorias esté todo más calculado y balanceado. Nada mejor que sentarse cómodamente con un té o un café para aprenderse los cambios de pretemporada. Por cierto, ¿escucharon hablar de esa nueva cafetería que abrió en el barrio? No, contrataron el mejor personal. Les presento a las Monerías de Café.
Parece ser que Sibir cambió de trabajo y reemplazó la caja de pizza por una bandeja con exquisitos macarrones. El uniforme con volados fruncidos de su nuevo lugar de trabajo le queda a la perfección y combina con el teñido a dos colores de su cabello. Y como Sibir no sería Sibir sin su habilidad inigualable de manipular armas circulares filosas, en su regreso a base la vemos maniobrar con su bandeja e interactuar con su adorable osito de fresas. Cuando Sibir no necesita ayuda sirviendo mesas, Soraka se dedica a la repostería, ayudada por el mejor utensilio que existe en cualquier cocina, el gran báculo de croissant. Esta pastelera puede satisfacer hasta el más exigente paladar. Pastelitos con su doble B, una porción de torta sobre la cabeza de sus aliados con baja vida, teteras que se sirven sobre su equipo al usar la definitiva y una vuelta base en la que prepara la mesa de té perfecta junto a su querido asistente con cabeza de croissant. Bardo viajó por todo el mundo para volverse el mejor sommelier de té. Después de todo, es lo único que tiene en la cabeza. Literalmente. Luciendo un elegante mostacho dorado, Bardo le sirve infusiones a sus aliados cuando utiliza su W y convierte a los campeones en postres cuando viajan por sus portales. En las ocasiones en las que su tirador no precisa de ayuda, Bardo flota por la grieta para recolectar tazones de azúcar mientras es acompañado de Mips con forma de adorables tacitas de té. Annie todavía está chiquita para trabajar, pero eso no le impide vestirse como los demás y divertirse causando problemas en la cafetería. Luciendo un hermoso vestido turquesa con volados y una vincha de osito, Annie Monería de Café cambió el fuego por postrecitos mágicos y efectos decorados con ribetes y flores que combinan a la perfección con el color de su pelo. Luego de empalagar a sus rivales con su amigo Tibers Gominola, Annie busca nuevos amiguitos para jugar a tomar el té, tal y como muestra su animación de regreso a base. Cuando los clientes reclamaron por la falta del té verde en el menú, a la gerencia no le quedó de otra que traer al mejor especialista en el tema. Vladimir se vistió para la ocasión y robó varios corazones en la cafetería. Todas sus habilidades tienen tintes verdes, en especial su W, con la que deleita a los habitués de la cafetería exhibiendo el más fino arte latte. Si Soraka es la repostera que prepara las tortas en la cafetería, Gwen es la especialista en decorarlas y para ello se vale de sus enormes tijeras de pastelería. Como uniforme, Gwen eligió el celeste y llevar los enormes bucles atados con dos colitas triangulares similares a las orejas de su acompañante gatuno. Gwen cambia los alfileres de su definitiva por pequeños tenedores y sus habilidades están decoradas con flores y marcos elegantes. Durante su regreso a base, la vemos en pleno trabajo decorando una torta y posando con su gatito de felpa. Salida de la serie Arcane, que por cierto, este fin de semana se estrenarán los últimos 3 episodios, Jinx llega con una versión un poco más joven que la actual. Así como los aspectos de Arcane, ella recibe efectos únicos, como el azul eléctrico cuando impacta su W o la cabeza de mono que aparece brevemente al estallar su definitiva. En su regreso a base, al mirar una fotografía antigua de ella y Vi, pierde el control y termina pisoteándola con furia. ¿Podrán reconciliarse algún día? Siendo parpe de una familia privilegiada de Piltover, Caitlyn Arcane está ambientada en los años previos a convertirse en sheriff, cuando deja sus elegantes vestidos de lado para calzarse prendas más informales y cómodas con las que pueda pelear por la seguridad de su ciudad. Como buena detective, durante su regreso a base vemos el momento exacto en el que Caitlyn se percata de la solución a un complejo caso. Los aspectos de monerías de café estarán disponibles durante la última semana del parche y en el caso de los aspectos de Caitlyn y Jinx Arcane estarán disponibles el 22 y 24 de noviembre respectivamente. Bueno, el momento de la experimentación cósmica ha llegado. Pásense por un cafecito en la cafetería de las monerías de café y visiten la grieta con sus campeones favoritos para probar nuevas combinaciones de objetos y conocer los nuevos dragones. Queremos saber cómo te va con todos estos cambios. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando.